Hoy nos corresponde, dentro de la temática que hemos venido desarrollando en las tres o últimas cuatro reuniones, ocuparnos de una comunidad que conserva ritos, ceremonias religiosas y un cuerpo de doctrina esotérico. El tema de estas últimas reuniones ha versado alrededor de las escuelas iniciáticas, la significación de la iniciación, y hemos extraído de ese manantial que es Isis sin velo algunas comunidades y fraternidades de carácter semiesotérico o esotérico, como en el caso de los caballeros templarios, de la francmasonería que desarrollamos en las clases anteriores, y hoy nos ocuparemos de los drusos que viven en Arabia y en otros lugares del Medio Oriente y conforman una comunidad heredera de los nazarenos del tiempo de la Biblia. De manera que vayamos a algunas definiciones. Si ustedes buscan en el diccionario El Pequeño Larousse, van a encontrar en la palabra nazareno lo siguiente: dícese del que entre los hebreos se consagraba especialmente al culto del Señor. Los nazarenos no se cortaban la barba ni el cabello. Se habla de que Jacob era un nazareno, y también se le da ese nombre a Sansón, que justamente pierde su fortaleza al serle cortado el cabello. Figuradamente, dice el diccionario, es el nombre que daban los judíos a los primeros cristianos. En algunos antiguos manuscritos, y los historiadores toman nota, se llamaba un poco despectivamente nazareno entre los judíos a aquel que abrazaba las ideas gnósticas o cristianas. Ahora, buscando en el glosario teosófico, he extractado, abreviado, lo siguiente. Nazarenos son lo mismo que los cristianos de San Juan. Se refieren a San Juan Bautista. Son lo mismo que los cristianos de San Juan, llamados por otro nombre, mendaitas o sabeos. Abandonaron la Galilea hace muchos centenares de años para establecerse en Siria, al este del monte Líbano. Se llaman también galileos. Reconocen solo a Juan el Bautista, a quien llaman el gran nazareo. Recordemos, lo he dicho en otra oportunidad, que de Jesús ellos tienen una versión diferente de la versión que quedó firmemente establecida en los evangelios canónicos. Lo consideraban un hombre santo, sabio, dedicado a Dios, pero de ninguna manera al Mesías. Reconocen solo a Juan el Bautista, a quien llaman el gran nazareo. Los ebionitas, que, según Renán, cuentan entre su comunidad todos los allegados sobrevivientes de Jesús, parecen haber sido prosélitos de la misma secta, si hemos de creer a San Jerónimo, que escribe estas palabras. San Jerónimo se refiere al Evangelio de San Mateo, escrito en hebreo, único que utilizaban los ebionitas y los nazarenos en el siglo V de la era cristiana. San Jerónimo, uno de los famosos, de los más famosos padres de la Iglesia, apologista y gran trabajador, se refiere al Evangelio de San Mateo que le fue dado en préstamo por los nazarenos. Dice así San Jerónimo: yo recibí permiso de los nazarenos que en Berea de Siria usaban este evangelio para traducirlo.
El evangelio que los nazarenos y ebionitas usan, que recientemente he traducido del hebreo al griego. Esto, los comentarios de San Jerónimo a las sectas de su tiempo, sus críticas, sus comentarios en general, se encuentran en dos de sus obras. Una es de los varones ilustres, en el capítulo tercero. Y la otra son sus comentarios al Evangelio de San Mateo, que él comenta en una obra, y esos comentarios sobre los nazarenos están en el capítulo segundo. Pero el hecho, continúa la señora Blavatsky, de que los ebionitas, a quienes se calcula o se considera como los cristianos primitivos, rechazando los demás escritos apostólicos, hacían uso de este evangelio, la versión hebrea del evangelio de San Mateo. Es muy significativo, porque, según declara Epifanio, otro célebre padre de la Iglesia, está dentro de la patrística de los apologéticos, porque, según Epifanio, los ebionitas creían firmemente, lo mismo que los nazarenos, que Jesús no era más que un hombre de la simiente de hombre. Es decir, ellos tuvieron desde el principio el concepto de que no había divinidad en Jesús, sino que era un hombre que por su gran pureza, por su dedicación, mereció llamarse profeta, mereció llamarse un dedicado al Señor. Todo esto tiene que ver porque en el libro, en el volumen tercero, de Isis sin velo, la señora Blavatsky, siguiendo su costumbre, hace un gran acopio de documentación para demostrar que los evangelios canónicos, los evangelios, los cuatro evangelios que leemos en el Nuevo Testamento, no es la única documentación que existe sobre la vida de Jesús y sobre la historia de Jesucristo. Claro que hay los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos, junto con los cuatro que hoy se reconocen como inspirados por el Espíritu Santo, fueron en gran cantidad en la antigüedad. Hubo una regular cantidad de documentación sobre los hechos de Jesús en el siglo IV, en el siglo V de nuestra era, y finalmente un concilio tuvo que decidir cuáles de esos documentos, cuáles de esos evangelios eran los auténticos. Yo les conté esto a ustedes a lo largo de este curso en alguna oportunidad, cómo se pusieron más de 100 manuscritos sobre un tablado, se cerró con llave esa cámara en que el concilio estaba reunido y se dejó que el Espíritu Santo decidiera derribar al suelo los apócrifos y dejara sobre esa tabla a los genuinos, a los auténticos, y quedaron los cuatro evangelios que nosotros conocemos en el momento actual. No es esta la oportunidad para hacer la historia de los evangelios, que no quedaron terminados en su forma actual, o más o menos en su forma actual, hasta el siglo IV o V de la era cristiana. Sufrieron muchos retoques y de ninguna manera fueron escritos en la época en que Jesús se supone que vivió, sino que son posteriores. De modo que están los evangelios y las escrituras declaradas apócrifas. Está el Sefer Tolduch de los hebreos, un manuscrito muy antiguo que habla de la vida de Jesús. Y está además las escrituras que poseían los nazarenos, los ebionitas, etc., cada una de ellas con la historia de Jesús. Lo que Blavatsky dictamina después de observar todo ese material que ella expone a lo largo de varios capítulos, es que la historia de Jesús es muy distinta de la que narran los evangelios canónicos. Desde luego que para eso hay que tomarse el trabajo de leer el volumen tercero, pero aún más los cuatro volúmenes de Isis sin velo, para ver cuánto de interesante y de iluminador hay en esa documentación antigua.
El Evangelio de San Mateo que tradujo San Jerónimo dio lugar a muchos comentarios de San Jerónimo. San Jerónimo mismo dice en sus comentarios que ese Evangelio es simbólico, que obviamente está escrito con una clave, que está escrito de manera que el no entendido no pueda entenderlo, que es una obra con clave. También en el glosario teosófico de la señora Blavatsky podemos buscar su comentario al Código Nazareno, que es un manuscrito muy antiguo, que es el Código, es la escritura sagrada conocida de los nazarenos. Sobre el Código Nazareno dice así: llamado por otro nombre el libro de Adán. Al decir Adán, toda la antigüedad esotérica interpretaba por Adán antropos, hombre o humanidad. Adán es la humanidad. Texto escrito en el casi incomprensible dialecto caldeo-siríaco, mezclado con el misterioso lenguaje de los gnósticos. La secta de los nazarenos era precristiana. En los libros, en la doctrina secreta y en el Isis sin velo, hay numerosos pasajes del Código de los Nazarenos, esa escritura tan antigua. Como el Zohar, los Puranas de la India y otras escrituras, el Libro de los Muertos egipcios, el Código de los Nazarenos es una obra altamente simbólica, de una simbología muy apretada y muy enredada. Yo diría de esas pocas escrituras cuyo lenguaje casi total es puramente alegórico. De manera que el historiador de la antigüedad, el historiador, el interesado de estas cosas, tiene con el Código de los Nazarenos la misma reacción que con los papiros egipcios, el Libro de los Muertos egipcios, el Zohar de los hebreos. Ellos dicen: qué disparates escribieron estos antiguos, con una imaginación desbordante, exuberante, cosas tan incoherentes, tan sin sentido. Justamente esa incoherencia, esa imaginación desbordante, ese sin sentido, es, en su caos aparente, un cosmos ordenado. Son libros escritos para iniciados, los cuales poseían una clave y hacían de todo ese caos un cosmos. De toda esa cosa incomprensible para el profano, un mundo perfectamente ordenado y perfectamente comprensible. Pero sobre la alegoría, el símbolo, el velo, en las escrituras filosóficas y sagradas, ya hemos hablado en otra oportunidad y no es este el momento de estar repitiendo lo que ya hemos dicho. La secta de los nazarenos era precristiana. Plinio y Flavio Josefo hablan de los nazaritas diciendo que tenían su residencia en las riberas del Jordán. Plinio y Josefo nacen antes de la era cristiana. Plinio nace y muere antes de la era cristiana, y Flavio Josefo nace antes de la era cristiana y muere en la era cristiana. Es decir, que ellos están hablando, historiando la antigüedad, y ya hablan de los nazarenos, que tenían su residencia en las riberas del Jordán 150 años antes de Jesucristo, por lo menos. Monk afirma que el nazaritismo era una institución fundada antes de las leyes de Musa o Moisés. Tan secretas conservaron sus creencias desde el principio mismo que Epifanio, que escribió contra las herejías en el siglo IV después de Jesucristo, se confiesa incapaz de decir en qué creían los nazarenos y se limita a consignar que estos no mencionan nunca el nombre de Jesús ni se titulan cristianos. De modo que es incorrecto, como hacen algunos diccionarios, llamar a los nazarenos cristianos heréticos, sino que no fueron cristianos nunca desde el principio.
Bien, vamos a ver qué datos tenemos de ellos. La literatura de la señora Blavatsky, siguiendo la costumbre que he señalado siempre, trae una gran cantidad de documentación de distinto tipo, de distintos autores, arqueólogos, historiadores, investigadores, acerca de cada asunto. La señora Blavatsky da finalmente su opinión sobre las cosas, pero no sin antes observar las diversas corrientes de opinión acerca de cada uno de los temas. Es más, ella agrupa en muchas oportunidades esas corrientes de opinión, las discute, las examina, las analiza y finalmente da el punto de vista esotérico. Dicen en qué están equivocadas y en qué están en lo cierto. Respecto a la comunidad de los drusos o nazarenos, ella trae opiniones de la enciclopedia masónica de Mackenzie, del gnóstico King, que tanta investigación hizo de los símbolos de la antigüedad, de los franceses Petit de la Croix y de Silvestre de Sacy, del orientalista Moschen, del coronel Churchill, que según mis informes era un antepasado del célebre estadista británico, y del masón Yarker, que fue un gran investigador, un gran historiógrafo. Después de observar y comentar las opiniones de todos estos personajes, ella nos da sus propios datos porque los conocía. Dice en una parte de su libro: los drusos del monte Líbano, actuales descendientes de los iniciados de la antigüedad, están esporádicamente difundidos por las arenosas soledades de Egipto, Arabia, Palestina y los impenetrables bosques de Abisinia. Son los drusos ardorosos estudiantes que rara vez se prestan a salir de su retiro para tratar con los profanos, y entre ellos los hay de todas las nacionalidades. Puede considerarse esta escuela como una confraternidad subalterna de la Suprema Confraternidad, cuyo sigilo estuvo siempre en directa proporción del recrudecimiento de las persecuciones religiosas, hasta el punto de que en la actualidad el prevaleciente materialismo ha puesto en el más hondo misterio su existencia. En este párrafo hay una o dos declaraciones de importancia. Una se refiere a los drusos mismos. La otra es que viven en comunidad cerrada. Otra afirmación es que es una confraternidad subalterna de la Suprema Confraternidad. Así que es un grupo subalterno dentro de la Gran Fraternidad Blanca, que es la directora espiritual de todos los asuntos de este mundo, que está formada por los hombres liberados, por los grandes adeptos y sus grandes discípulos. Pero esa gran confraternidad tiene subsidiarias o subalternas en distintas partes del mundo. Aquí la señora Blavatsky nos está avisando que los drusos son una de esas confraternidades subalternas. Y más adelante agrega: quien quiera convencerse de que hoy mismo existe una religión que durante siglos ha burlado las osadas pesquisas de los misioneros y las cachazudas investigaciones de los arqueólogos, procure sorprender en su retiro a los drusos de Siria, que en número de unos 80.000 se extienden desde la llanura de Damasco hasta la costa occidental. No apetecen prosélitos, eluden toda notoriedad y mantienen amistoso trato con cristianos y musulmanes cuando las circunstancias lo exigen, pues respetan las religiones extrañas
aunque sin revelar jamás los secretos de la suya. Algunas de esas enseñanzas se han filtrado, o tenemos ciertas versiones de algunos investigadores que vivieron con los drusos y creen haber extractado o conocido parte de esas enseñanzas secretas. Por eso, los comentaristas dicen que esas enseñanzas son parecidas a las de los gnósticos y a las de los magdeítas. Esto merece una aclaración. Blavatsky le dedica algunas páginas. La enseñanza esotérica no es propiedad de nadie y, como se ha dicho, es propiedad de todo aquel que la busca por el recto camino. No está en manos de ninguna confraternidad en especial, de ninguna comunidad, y está en manos, repito, de aquellos hombres sabios, superados, que están dispuestas a compartir esos secretos con todo individuo que cumpla las reglas y haga el género de vida requerido. De modo, pues, que no nos debe sorprender que la enseñanza sea parecida entre magdeítas, gnósticos, ofitas, esenios, nazarenos, neoplatónicos, porque la enseñanza en realidad es una. La enseñanza o la verdad que nosotros denominamos teosofía, no es otra cosa que el plan de la mente universal colocado y en el propósito de las leyes de la naturaleza. En el universo hay una inteligencia que rige los procesos, hay una inteligencia que está detrás del fenómeno universal. Ese plan, ese proceso, esas jerarquías que interpretan el pensamiento cósmico, lo empujan, lo llevan adelante, han formulado a través de sus propios planes en cada uno de los niveles una evolución universal, una evolución de perfeccionamiento para todo lo que está manifestado, para todo lo que está en el universo. Así pues, lo que denominamos el cuerpo de enseñanza, la verdad que está en manos de esos seres sabios, es el pensamiento divino impreso en las leyes de la naturaleza y en los propósitos de la evolución. Y no puede haber dos naturalezas, dos propósitos, dos evoluciones. Por eso la enseñanza es única, la recibieron los hijos de los hombres, de los hijos de la luz, en una edad temprana de la historia de la humanidad. Y desde que los hijos de los hombres la recibieron de los hijos de la luz, de las jerarquías que en los albores de la evolución humana vinieron a ayudar a los hombres, a la humanidad, desde que esa enseñanza fue entregada para que la humanidad hiciera buen uso de ella, la enseñanza ha sido siempre la misma en todas partes. Ocurre que cada nación, cada pueblo, la revistió de un ropaje exterior, y los ropajes cambian, pero la esencia o el actor es el mismo. De ahí que algunos autores vean que el misticismo es idéntico en todas las épocas. El misticismo es idéntico en todos los místicos de todas las religiones y de todos los tiempos. El cuerpo central de la enseñanza es uno, como un mismo actor que una noche se pone el traje y se decora, se pinta para representar el Otello y a la noche siguiente se pone el traje correspondiente al príncipe Hamlet y una tercera noche es el rey Lear, el anciano Lear. Pero en todo caso, el actor es el mismo, el cuerpo de enseñanza es la misma, aunque su ropaje cambie. Esto respecto a las enseñanzas. Cuando les hablé a ustedes del concepto de creatividad cósmica, dibujé o hice en la pizarra las trinidades correspondientes a la India, al Egipto y a los nazarenos, para demostrar que el concepto cosmogónico y de creación era el mismo en tres latitudes y en tres escuelas que aparentemente poco tenían que ver entre sí. Ustedes recuerdan que hay tres trinidades sucesivas en cada sistema. Una primera trinidad
que es la diferenciación paradigmática en el mundo de lo absoluto. Esa diferenciación paradigmática emana de sí una segunda trinidad que es el mundo de las ideas, el mundo de los arquetipos, que a su vez emana de sí una tercera trinidad que es la constructora de esos arquetipos en la materia, en la forma física. El mundo físico es la última creación. Hay tres trinidades, haciendo el número de 9, más el mundo físico que completa el universo, haciendo la década pitagórica, el número 10. La creación proviene de lo sutil a lo denso. Y justamente me interesó en esa oportunidad ver cómo una comunidad que se prolongó hasta el día de hoy tiene las mismas enseñanzas que en el extremo oriente tenían las escuelas más remotas. Esto es una prueba más de la unidad de la enseñanza esotérica, de la unidad del corpus esotérico, de la unidad de esas leyes, de esos conocimientos que están en manos de los grandes iniciados y que, repito, ellos están dispuestos a compartir siempre que la enseñanza no sea profanada y se tome con el debido respeto y la debida pureza. El código de los nazarenos, dicho sea de paso, es la enseñanza cosmogónica donde aparecen las tres trinidades sucesivas. El dogma capital de los drusos es la absoluta unidad de Dios, esencia de toda vida, incomprensible e invisible, aunque a veces se manifiesta en forma humana y que ha aparecido varias veces en la tierra. Según los drusos, fue Hamsa el antecesor de la futura manifestación o décimo Mesías, que se llamará Hakem. Aquí encontramos otra enseñanza propia de todos los sistemas que recogen las religiones exotéricas o exteriores. Es la enseñanza del avatar, del Dios hecho hombre, del descenso de la divinidad. Una escuela o confraternidad como la de los drusos tenía esta enseñanza antes del cristianismo, puesto que es una comunidad anterior históricamente. En la India se dice, quienes lean el Bhagavad Gita, ese tratadito religioso filosófico, que es una conversación entre el maestro espiritual y su discípulo, entre el gurú y el discípulo que recibe las lecciones, y en el cual el maestro trasvasa su conocimiento, su poder, su inteligencia, su amor, ustedes van a encontrar que Krishna, hablando como el Dios encarnado, como el avatar, como el descenso de la divinidad, le dice a Arjuna, a su discípulo, cada vez que las tinieblas en un ciclo desfavorable invaden la tierra y los hombres olvidan la rectitud y la verdadera religión, yo me encarno, yo aparezco, para señalar otra vez el camino recto, el camino de la luz. Esta es la doctrina de los avatares, la doctrina que después se convirtió en una doctrina de gracia y de salvación, la doctrina de aquellos instructores que aparecen periódicamente en la humanidad cuando los tiempos lo requieren, partiendo todos ellos de la misma gran fraternidad, de esa fraternidad suprema de que nos está hablando la señora Blavatsky, y su misión como instructores es, algunas veces, enseñar a pocos, otras veces es enseñar a multitudes. El anterior avatar, Hamsa, de los nazarenos, nació en el siglo VI o VII de la era cristiana y su misión no fue pública. No todos los grandes iniciados o los grandes instructores divinos que aparecen necesariamente hacen una actividad pública. Algunas veces su trabajo debe pasar desapercibido para las multitudes y debe llenar otras finalidades de las que pocos deben enterarse. Hay entre los drusos 5 grados de iniciación. Las iniciaciones son 5
y en esto coincide el sistema druso con algunos otros sistemas y con el sistema teosófico, con la información que da la moderna teosofía. Las iniciaciones pueden ser más de 5, pero aquellas que hacen que un hombre se convierta en un dios pleno son 5. Las 4 de perfeccionamiento y la 5ª de plenitud, en que el individuo, el ser humano, por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, se identifica con su 7º principio, con el Dios interno, y a partir de ese momento se hace un ser universal. Ya no es más un hombre, ya es un ser de una categoría divina. Hay entre los drusos 5 grados de iniciación, simbolizados los 3 primeros por los 3 pies del candelabro del santuario interno que sostiene la luz de los 5 elementos correspondientes a los 5 grados, de los que los 2 últimos son más terribles por corresponder al orden superior de iniciación. Quiero detenerme en la palabra terrible que utiliza la señora Blavatsky para las 2 últimas iniciaciones. Los comentadores de la autora que nos ocupa han remarcado una y otra vez que su literatura es un tanto dramática. Ella es muy vigorosa en su expresión literaria y verdaderamente de los autores de que disponemos, mientras que en el resto de los expositores de teosofía encontramos mayor placidez, un método más tranquilo, etc. En los libros de Blavatsky, Blavatsky es un poco como la música wagneriana o beethoveniana, que cuando ha tenido un andante suave, de pronto irrumpen unos compases dramáticos y fuertes que nos sacuden. Esa literatura es de este tipo. Pero sin embargo, no es gratuita la dramaticidad de la señora Blavatsky. Ella tiene una finalidad de avisarnos de procesos. En todas partes, el otro día contestaba una pregunta que se me hizo particularmente respecto a las pruebas iniciáticas, en todas partes se avisa que de esas iniciaciones, las pruebas que son relativamente leves al principio van siendo más fuertes, más duras y más severas a medida que se avanza iniciación tras iniciación. ¿Y qué nos tiene que sorprender eso? ¿No es acaso el primer grado del colegio primario más suave que el 6º? ¿Y no es el primer año de medicina más suave que los últimos años? A medida que la conciencia crece, que la inteligencia se va percibiendo de los problemas y que hay una mayor responsabilidad, una mayor voluntad, un carácter más firme, las pruebas que aparecen son más severas, porque el pequeño no está en capacidad de arrostrar lo severo de las últimas pruebas. Él tiene que crecer en voluntad, tiene que crecer en sabiduría antes de arrostrarlas. Por eso cada prueba o cada iniciación da ciertas pruebas adecuadas a la etapa del discípulo. El discípulo que accede a una primera iniciación está distante de la perfección mucho, dista mucho de la perfección. Pero el individuo que ha pasado por otras iniciaciones ya tiene una suma de sabiduría y de poder que hace que su vida sea mucho más responsable. Que todo acto, todo pensamiento, todo sentimiento adquiera una dimensión que antes no tenía. Del mismo modo que en cualquier aspecto de la vida. Como es arriba, es abajo. Hay mucho menos responsabilidad en el niño que va al colegio primario que en el hombre que está cursando los últimos grados de la universidad. A medida que progresamos en la vida, nuestra responsabilidad crece, porque tenemos años vividos que se supone que nos tienen que haber traído sabiduría, experiencia, fortaleza, perseverancia. Y justamente a medida que crecemos, como en cualquier estudio de humanidades o en cualquier estudio mundano, las materias y los esfuerzos que vienen tienen que ser mayores.
Si quiero aprender ballet, voy a tener en las primeras clases ejercicios muy simples corporales. Pero difícil va a ser los últimos años, los últimos momentos en que el dominio del cuerpo tiene que ser total y la expresividad tiene que ser completa. Así hay una gradación. Por eso las iniciaciones representan grados de aprendizaje, grados de perfeccionamiento, y cuanto más sabemos y más fuertes somos, entonces las pruebas que devienen tienen que ser de un carácter más severo. ¿Por qué de un carácter más severo? Porque en cada iniciación un individuo muere y otro nace. La iniciación en lo psicológico, ya que no en lo místico, en lo psicológico es un nacer de nuevo, es un iniciar. El hombre que pasa por una iniciación no sale de ella si ha triunfado de las pruebas el mismo hombre. Entra a la iniciación un hombre y sale otro, transformado, nuevo, fresco, vital, dispuesto a seguir adelante en la lucha por su perfección. De ahí, entonces, que en cada iniciación, la materia, primero en sus aspectos más densos, después en sus aspectos vitales, después en sus aspectos de deseo y finalmente en sus aspectos intelectuales, tiene que ser dominada. Y ya vimos que la materia es una cosa viva, que tiene su propia vida y que no está de acuerdo con el espíritu, con el alma que está haciendo su evolución. Si nosotros dejamos al cuerpo librado a sus instintos, él no nos va a servir para la vida espiritual. Hay que dominarlo, hay que purificarlo, hay que domarlo, como se doma a un caballo que está lleno de vitalidad, pero que no le sirve a un jinete a menos que lo haya domado. Y esto es respecto a la materia física, pero respecto a los deseos, a las pasiones, respecto a la avaricia, a la ambición, respecto al orgullo, a la soberbia, aquellas cosas sutiles que ya no son físicas, que se esconden dentro de nuestra naturaleza, eso es mucho más difícil de dominar, purificar y sacar de encima. Esas son las últimas pruebas. El iniciado de primera iniciación tiene una disciplina casi a nivel psicofísico, pero el iniciado de última iniciación tiene que darle el último golpe de gracia a la separatividad, al yo separado y egoísta, aquello que lo constituye un individuo que dice estoy aquí por encima de los demás. Ese yo se tiene que disolver en la vida universal. Y las luchas psicológicas son siempre mucho más difíciles que las luchas de carácter psicofísico comunes. Es relativamente fácil dejar de fumar y de comer carne y de tomar alcohol, y no hay gran mérito en eso. Pero amar al prójimo, vivir en la universalidad, derribar toda barrera, tener una sabiduría de carácter universal, una paz interior, una renuncia a todo lo sensible, eso es lo propio de las últimas iniciaciones, y para eso se tiene que haber vivido mucho, se tiene que haber madurado mucho, y esas pruebas son las grandes pruebas iniciáticas, como nos demuestran los libros que hablan de ese asunto. Dice un libro druso que los tres pies del candelabro llevan los simbólicos nombres de aplicación, entrada y espectro, para dar a entender que el cuerpo es un fantasma, una sombra espectral interpuesta entre las almas externa e interna del hombre. También llaman al cuerpo el rival porque suscita disensiones entre la celestial inteligencia, el atma, el espíritu, y el alma, el manas, la mente, a quien sin cesar está tentando. Las ideas de los drusos, comenta Blavatsky, acerca de la transmigración son pitagóricas y cabalísticas. Pitagóricas y cabalísticas significa que las ideas de la transmigración son las del esoterismo universal. El alma cumple
con dos grandes cosas en su ciclo evolutivo, en su ciclo de descenso a la materia y de posterior purificación y liberación. Uno es con la ley universal de necesidad. El alma no pide venir a la manifestación. Viene porque el hálito eterno manifiesta las cosas de su propia esencia y las vuelve a recoger en su propia esencia. Ese ritmo, esa respiración, ese hálito, ese ir y venir universal está en la propia naturaleza de lo absoluto. Luego es inevitable que la manifestación aparezca y siga su curso evolutivo. En esa manifestación estamos todos envueltos y a veces he citado con cierto humor el título de una comedia musical de los norteamericanos que se titula Paren el mundo que quiero bajar, como si se tratase de un colectivo o de un tranvía. Estamos inmersos en la evolución y no podemos escapar de ellas. Somos una parte de la urdimbre de la evolución universal. Así, de este modo, la vida desciende a la materia y finalmente reasciende, llevando hacia el plano espiritual los frutos de toda experiencia verdadera, recta, sabia y noble. Este es el primer cumplimiento del alma. El segundo cumplimiento del alma ya deriva de la inteligencia. Puesto que estoy en un ciclo de necesidad y tengo que ir adelante, quiera o no quiera, puedo aprovechar las lecciones del ciclo. Si ustedes se dirigen al río Paraná, toman un botecito y van hacia la parte central del río, la corriente los va a llevar al estuario del Plata. Pero si ustedes toman unos remos y reman, van a llegar antes al estuario del Plata que si simplemente se dejan empujar por la corriente. La segunda gran oportunidad o la segunda gran ley que cumple el alma es percatarse de la evolución universal, del plan de la vida, percatarse de lo que nosotros llamamos el plan en los estudios de teosofía y darnos cuenta de que tenemos una misión definida como seres humanos, que no estamos aquí para comer, para beber, para reproducirnos y para preocuparnos de minucias exclusivamente. Claro que hay que comer y hay que beber y hay que contraer matrimonio y hay que vivir como un buen ciudadano. Pero ahí no se termina la cosa. La finalidad de la vida es trascendente, porque somos un alma que está dedicada o destinada a fines de carácter trascendente a la materia. Luego, si estas enseñanzas son percibidas por nosotros, calan hondo en nuestra naturaleza, pueden conmover nuestro corazón, es obvio que vamos a vivir de acuerdo con ellas. Viviendo de acuerdo con ellas, haremos como el que está en un bote en medio de la corriente que simplemente no se deja empujar de una manera perezosa, con vaguedad por la corriente, sino que toma a favor de la corriente una actitud definida y marcha ayudándose por esa corriente. Bien, decíamos que las ideas acerca de la transmigración es que a través de la serie de vidas, el alma recoge la quinta esencia, de las actividades que ha desarrollado en el mundo mental, en el mundo emocional, en el mundo vital y en el mundo físico. Todo se condensa en una acción física, porque es obvio que antes de hacer algo es porque lo he pensado y lo he sentido. De otro modo estaría demente. Nadie realiza acciones si previamente no ha habido una intención que se ha generado en los mundos internos, en los mundos psíquicos. Se pregunta a veces a los expositores de teosofía, ¿por qué no recordamos nuestras vidas anteriores si es que hemos vivido vidas anteriores? La elucidación de esto nos llevaría más tiempo del que tengo en esta clase. Pero solamente quiero apuntar a algo que a veces se escapa en nuestras explicaciones. Una es
que a la naturaleza no le interesa que recordemos. Tanto es así que de esta vida actual, la nuestra, en que llevamos el nombre de María González o de Juan Pérez, en esta vida, la mayor parte de los acontecimientos ha sido, y empleo la palabra felizmente, olvidado por nosotros. A la naturaleza y a la vida no le interesa mucho que haya una memoria de los sucesos que nos agobiaría. Hay un mecanismo natural de defensa por la cual una enorme porción de lo que ha pasado en nuestra vida cae en el archivo del olvido y a veces muy trabajosamente tenemos que traer detalles. Existe ese archivo, porque un individuo en estado de trance o en estado hipnótico puede recordar todos los detalles de su vida. Sin embargo, en conciencia de vigilia, olvidamos. Esto quizás no se explique el proceso de crecimiento del alma. Jina Rajadasa, el expositor teosófico, decía respecto a esto que si una persona se corta con un objeto cortante, un dedo, por ejemplo, sentirá el dolor, tendrá el susto, verá correr la sangre, se desinfectará, se vendará, y al cabo de unas semanas de haberse curado y haberse desinfectado, estará eso cicatrizado, al cabo de unos meses, estará la cicatriz borrada, y al cabo de unos años, no nos acordamos de que una vez con una gilet, con una tijera, con un cuchillo, nos hemos inferido un corte. Pero el alma espiritual no olvidó eso. El conjunto del ser, el conjunto inteligente y psíquico, no olvidó ese corte. ¿Por qué? Porque cada vez que nos hemos cortado una vez, cuando volvemos a tomar un objeto cortante, lo hacemos con cuidado. ¿Qué quedó? Una facultad. Cuando tomo un objeto con cuidado, no recuerdo todas las veces que me corté. Está la facultad de tener cuidado, una facultad sabia, una facultad que me permite estar protegido. Cuando oigo ideas morales, espirituales, elevadas, y respondo naturalmente a ellas, es que el alma vivió esas ideas en sus vidas pasadas. No tengo necesidad de recordar todos los detalles de mi aprendizaje, porque la esencia de ese aprendizaje está como una facultad, como una capacidad. Es así como se transmutan las acciones en facultades en los seres humanos. Si cada vez que abrimos un libro y leemos, o un cuaderno y escribimos, tuviéramos que recordar todo el trabajoso y farragoso proceso de aprender a leer o a escribir, nuestra vida sería un martirio. Nos hemos olvidado de cómo aprendimos a leer y a escribir. Sabemos leer y escribir. Eso es lo que le interesa a la naturaleza. Así se cumplen las series de vidas y en cada vida viene la quinta esencia y las facultades de lo experimentado en lo anterior. Aquellas cosas que nos cuestan ahora es porque no las experimentamos antes. Lo que ahora nos resulta fácil son lecciones aprendidas cuya sabiduría se encuentra en facultades innatas. Por eso somos cada uno diferentes, porque cada hombre o cada alma se hereda a sí misma. Distinguen los drusos en la constitución del hombre cuerpo, mente y espíritu. La mente, dicen, es el vehículo de la divina chispa de su Hamsa. Los drusos llaman Hamsa a lo que los gnósticos y después los cristianos llamaron Cristos o Crestos, lo que llaman el yo superior en otros lugares y así sucesivamente. Esa constitución trina es la constitución semiesotérica, la constitución de cuerpo, alma y espíritu. Recordemos que explicamos cómo ese cuerpo, esa alma y ese espíritu se descomponen a su vez en otros tantos elementos que hacen un septenario. Los principios del hombre son siete, aunque pueden sintetizarse en esas tres grandes corrientes: la física, la mental y la espiritual. La física es la de la forma física densa y sutil, los cuerpos sutiles. La mental es aquella naturaleza que participa de la materia y del espíritu.
Por eso el alma humana, el hombre, nosotros, la mente, ora estamos inclinados a las cosas espirituales, ora estamos inclinados a las cosas sensibles. Y tenemos lucha en nuestro interior, porque en nuestra naturaleza hay espíritu y materia. Esa es la naturaleza del manas que participa, por un lado, de lo sensible y, por un lado, de lo espiritual. Manas es hija de un dios y de una mortal, ingeniosa alegoría de los griegos para simbolizar justamente ese carácter dual de la mente, que puede inclinarse y elevarse a las cosas más sublimes o que puede ensenegarse con las cosas más repugnantes, más miserables y más egoístas de la vida animal. Hay virtudes teologales entre los drusos que son caridad, justicia, mansedumbre y misericordia, aparte de otras que se exigen a los iniciados. También hay pecados capitales, como en todos los aspectos teológicos de la vida espiritual, que son robo, asesinato, crueldad, avaricia y calumnia. Celebran asambleas públicas todos los jueves, pero ningún intruso logra asistir a las asambleas secretas de los viernes. Las mujeres son admitidas a la iniciación en las mismas condiciones que los hombres, porque no todas las escuelas semiesotéricas aceptan a las mujeres. Y representan las mujeres muy importante papel en las ceremonias y en los ritos. El período del noviciado es largo y riguroso, a menos que por excepcionales motivos obtenga dispensa el candidato. Y, como si fuera poco, la señora Blavatsky, que conoció a drusos y conoció a un norteamericano, el profesor Rawson, que fue a la Arabia y fue iniciado por los drusos, le pide a él un testimonio de su iniciación. En el tercer volumen de Isis sin velo, ustedes van a encontrar la larga carta del profesor Rawson de Nueva York, donde él cuenta los detalles que puede contar de todas las etapas iniciáticas y de las pruebas iniciáticas por las que él pasó. Para terminar este capítulo de las escuelas esotéricas, iniciáticas, de las confraternidades, Blavatsky nos da un par o tres de datos que son del mayor interés y que mueven a mucha reflexión al estudiante de teosofía. Sin embargo, dice ella, la hermandad de los drusos es una de las menos esotéricas, pues otras hay mucho más poderosas y cultas cuya existencia ni siquiera sospechan los europeos. Ella, que viajó por todo el mundo y pertenecía a ellas, habla con conocimiento de causa y agrega: tal vez sorprenda al lector, sobre todo si es norteamericano, que en los Estados Unidos existe actualmente una mística confraternidad relacionada, según declaran sus adeptos, con una de las más antiguas y poderosas del Oriente. Lleva el nombre de Hermandad de Luxor y sus fieles individuos custodian importantísimos secretos científicos. Aunque están diseminados por todo el territorio de la vasta república, aunque están diseminados por todo el territorio de los Estados Unidos, y su acción ha sido intensamente laboriosa, supieron guardar el secreto de su existencia, porque nadie conoce la existencia de esa confraternidad, aunque se sospecha de ella. El nombre de Luxor se deriva de la antigua ciudad de Luxor en el Beluchistán, situada entre Bela y Kedji, que dio nombre a su homónima de Egipto. Y continúa aún más. Otra confraternidad subalterna de esa gran fraternidad iniciadora, es llamada de los Pitris de la India, que no obstante haber divulgado ya Collyot su nombre, es todavía más secreta
que la llamada Hermanos Herméticos por Mackenzie. Si Jacques Olliot supo algo de esta hermandad de Pitris, la debió a los manuscritos que los brahmanes le permitieron consultar por razones de ellos conocidas. El Agrushada Parishai dice algo de esta hermandad secreta tal como era en tiempos antiguos, pero nada en concreto resulta de las explicaciones que da a los ritos místicos. Consideré estos datos de sumo interés y a las muchas reflexiones que podríamos hacer, quiero agregar una. Y es que el hombre no está solo espiritualmente sobre la tierra. Que fracaso tras fracaso de los poderes mundanos no pueden evitar que el hombre que quiera gobernarse espiritualmente a sí mismo va a encontrar, si busca con el recto espíritu, la puerta estrecha de la iniciación, porque hemos visto que hay confraternidades secretas que trabajan en el mundo sin que nosotros sepamos. Pero es obvio que en esas confraternidades hay individuos que se van iniciando. Esos individuos que se van iniciando van siendo seleccionados de entre aquellos idealistas, de entre aquellos idealistas que están dando o están reuniendo las condiciones requeridas. De ahí el apotegma oculto. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Esto es una ley de la naturaleza, porque los que vigilan la evolución de la humanidad necesitan idealistas, hombres puros y elevados, para reforzar las filas del trabajo oculto, para reforzar las filas del trabajo esotérico. Pero al mismo tiempo, como el trabajo esotérico se mueve en medio de fuerzas tremendas, poderosas, se protege al individuo que no está preparado, no haciéndolo partícipe de esas fuerzas. Hay que tener ese grado de pureza, de autodominio, de carácter fuerte y espiritual para acceder a esas comunidades, para acceder a esas auténticas iniciaciones como hemos estado hablando. Esta reflexión, pienso que para el aspirante, el estudiante de estas enseñanzas, aquel que en su corazón siente el llamado de un ideal superior, son importantes porque, en todo caso, siempre que hagamos por méritos propios los esfuerzos para elevar nuestra vida, el apotegma se cumplirá y el maestro aparecerá para conducirnos de su mano a las puertas de la iniciación. Gracias.